just a little while. Open your eyes and look at the day. Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de La Receta para preparar cosas ricas con este día que no está para nada lindo. Así que vos tenés que quedarte adentro, tenés que cocinar algo. Bueno, te voy a dar dos recetas para preparar con polenta. Hoy vamos a usar este alimento, este ingrediente va a ser como el ingrediente principal. Y vamos a hacer dos recetas, pero que no se parecen a las tradicionales, ¿eh? Vamos a verlas y las preparamos. I'm feeling sexy and free, like glitter's raining on me. You're like a shot of pure gold. Hoy cocinamos con harina de maíz y vamos a preparar un pan y una torta que es espectacular, tiene ingredientes muy pero muy novedosos. Y te cuento, para el pan de maíz lo que vamos a necesitar es 300 gramos de harina, harina común, 200 gramos de harina de maíz, una cucharita de azúcar, dos cucharitas de azúcar por separado, y ahora vas a entender por qué, 175 centímetros cúbicos de agua tibia, 25 gramos de levadura, 50 mililitros de aceite de oliva y 50 de aceite de maíz, un poquito de pimienta y orégano seco. Y para la torta de harina de maíz y mermelada vamos a usar una taza y media de harina, 2/3 de taza de harina de maíz, una cucharada de polvo de hornear, 2/3 de taza de almendras picadas o fileteadas, media taza de aceite, una taza de azúcar, 2 huevos, media taza de leche, media taza de vino blanco y 100 gramos de mermelada de duraznos en este caso. Bueno, riquísimo estas dos preparaciones, ideales para té, o sea, merienda, para el desayuno también van muy bien, con un sabor distinto y una textura distinta, ¿eh? Pero vamos a recibirlo a él, a mi amigo Emilio Pinto, que ya lo tengo acá. ¡Oh, acá está! ¿Todo bien? Mira, ¿cómo andás? Lluvioso el día de hoy. Muy bien, ¿vos cómo estás? Amenazante, además. Negro, negro, el cielo está terrible. Tormenta eléctrica y nos asustó cuando llegamos bien tempranito. Sí, truenos. Bueno, vos lo habrás escuchado también. Granizo, de todo. Si no tenés que salir sí o sí, quédate en tu casa quietito. Con la tele puesta y cocinando. Quietito ahí, sí. Bueno, antes de arrancar este programa, quiero agradecer públicamente, porque les voy a contar una cosa. Escuchen esto. No es necesario, ¿eh? Escuchen esto. Ayer, creo que era mi aniversario. Ayer fue mi aniversario. ¿Cómo pasaron? Bien, todo bien. Te veo muy feliz hoy. Muchas gracias. Escuchen esto. Cuando ya te pensás que el día terminó, ya no esperás nada, que va a pasar nada nuevo, ¿verdad? Nada interesante. Ya te terminó el día, estás acomodando las viandas, los uniformes. Suena el timbre. Suena el timbre y ¿saben quién era? No era Emilio. Era un sushi que me mandó de regalo por el aniversario. ¿Pueden creer el gesto? No. Un beso grande para Nico, merecen mucho más que lo que te mandé. Así que una cosa no puedes más, Emilio, muchas gracias. Por favor. Yo sé que eso es, pero nada. Cocinemos, Cata, cocinemos. Me da vergüenza, ¿vieron? Cocinemos, dale. Bueno, vamos, quédate tranquilo, porque es re fácil lo que vamos a cocinar hoy, así que vos, esto seguro lo haces hoy, mirá. Mirá. Dale. Vamos a arrancar poniendo, como activando la levadura, que aunque es levadura seca, igual acá tenemos que dar como un empujoncito. Perfecto. Yo había arrancado con la otra, pero ese es un paso previo, ¿no? No, pero claro, vamos a empezar con esto, lo dejamos y después arrancamos con la torta, que es solo mezclar los ingredientes. Así que toma, Emi, ¿vos sabés con qué puedes arrancar? Dale, voy picando las almendras. Sí. Dale. Bueno, mira, vamos a poner la levadura en un recipiente con el agua tibiecita, calentita, porque así ya la vamos como despertando. Aunque es levadura seca, como te estaba diciendo, igual va a ser necesario. Ahora, si vos querés trabajar con levadura fresca, también hace este paso, ¿va? Entonces ponemos el agua y vamos a poner, vieron que yo les puse una cucharita de azúcar y dos cucharitas de azúcar. Sí. Bueno, es para esto, para poner la una cucharita de azúcar acá. Con esto vamos a alimentar, digamos, la levadura. Y la vamos a ir como despertando, eso, nada más. Y las otras dos cucharitas las vamos a mezclar con el resto de los ingredientes. Pero ahora, en un minutito, vamos a esperar a que espume la levadura y ahí sí ya está lista para usar. Mientras tanto, vamos a empezar con la otra receta, que es muy fácil porque son ingredientes, la verdad, que sumamente sencillos, pero tienen algunos saborcitos especiales, ¿no? Más allá
Sorprendente, ¿no? Sorprendentes, me encanta. Más allá de que vamos a usar harina de maíz como uno de los ingredientes principales, vamos a usar vino, así de una, sí, y mermelada. Le vamos a hacer como un marmoleado con una mermelada de duraznos, en el caso de hoy, pero que perfectamente puede ser de otro sabor. Puede ser damasco, puede ser frutilla, frutos rojos, frutos del bosque, bueno, lo que quieras, naranja también, muy bueno. Así que vamos a empezar mezclando todo, rapidísimo y facilísimo, ¿eh? Ya voy, tengo las almendras, acá está. Las almendras, voy a ir con los ingredientes secos entonces, mira. Harina de maíz, polvo de hornear, ahí está, pasemos una... Dale. Voy a ir mezclando primero con la cuchara y después con el batidor para incluir, para integrar bien el resto, ¿eh? Ahí está. Después, el azúcar, una taza. Acá. Y las almendras también van acá. Este es el otro toque especial que va a tener esta torta, que le va a quedar muy, pero muy buena. Y para eso, las almendras no están molidas. ¿Vieron que Emi las cortó más bien groseramente? Ahí va. Rústico, como le gusta decir a nosotros. Rústico está. Los cocineros. Ahí está. Y es para, claro, para que vos... No, no es desprolijo. Qué es mala que sos, Maggie. No, no. Emi, ¿se entiende? Claro. No es desprolijo, es rústico. Ah, que los cocineros se atajan, claro, con el rústico, varias cosas. Bueno. Pensé que lo decía por mí. No, no. Ah. Las almendritas van ahora... grandecitas, por eso también pueden ser las almendras fileteadas que ya las compras así, que ya están finitas, pero al 10, así como quien dice, cortadas. Vamos a mezclar acá. Muy bien, el resto de los ingredientes, que son los ingredientes húmedos, sí, también los vamos a mezclar primero entre sí y luego los vamos a incorporar acá con toda esta mezcla de ingredientes secos. Menos la mermelada, ¿eh? La mermelada va a quedar para el final. La levadura va ahí, va como lentonga, pero va bien. Bueno, ¿qué? Huevos. Huevos, aceite. La leche y el vino, ¿eh? Y el vino acá también. Esta es una torta borrachita, ¿eh? ¡Opa! Sí, porque acá no se va a evaporar el alcohol, va a quedar ahí, va a quedar con un sabor, una presencia muy, pero muy interesante, ¿eh? Perfecto, ¿a vos qué te gusta, mirá? Bueno, huevos y aceite, lo primero. Dale, seguí mezclando. Dale. Agregamos la leche. Pero con qué delicadeza la agrega, Catalina, ¿eh? Y el vinacho también va. Opa. El vinacho. Ahí está. Muy bien, listo. Bueno, ahora facilísimo. Vamos a mezclar las dos mezclas justamente. Así que voy a ir agregando de a poco y voy mezclando, mirá. Toda la mezcla de los húmedos en la mezcla de los secos. Para ahí ya me voy a ir pasando a la espátula. Bueno, para esto vas a tener preparada una tortera o un molde. Un molde de torta, ¿no? Pero puede ser también un molde como de budín, perfectamente, ¿eh? Y vamos a colocarla así. Si tu molde es antiadherente, nada, te olvidás, no precisa nada. Ahora, si no tenés un molde antiadherente, sí o sí tenés que enmantecar y enharinar para después poder desmoldarlo, ¿eh? En vez de harina le podrías poner polenta, por ejemplo. Sí, sí, podés. ¿Diferente? Podés. Podés. Mezclamos bien y te va a parecer que queda muy ligera, pero en realidad acordate que la harina de maíz absorbe bastante. Lo que no puedes hacer es en una masa de hojaldre ponerle azúcar impalpable en vez de harina, ¿no? A ver el ejemplo. En una masa de hojaldre. Me llamó ponerle... la Pipi, una amiga mía televidente, a contarme que el papá le puso azúcar impalpable a toda la masa de hojaldre. ¡Ah! Ahora hizo una tarta salada y estaba dulce. Le dijo, papá, pero esto está dulce. Sí, en vez, no, claro, quería almidón y agarró azúcar impalpable. Claro, quería, se tomó el trabajo de hacer el hojaldre casero y resulta que le pifió ahí. Tienes que probar, a ver si es almidón o si es azúcar impalpable. Todo por quemar a nuestro amigo, ¿no? Todo por quemar a nuestro amigo Héctor, que todavía que cocina, mirá, y se manda cada plato y este otro lo manda. Sí, ahí va, Estrogonoff con... Basta, Emilio, basta, con el decorante, platos buenísimos.
Estoy haciendo una lista de acá a fin de año, ¿eh? Son innovaciones, ya te lo dije. Bueno, vamos al molde, vamos al molde. ¿Cómo lo haces zafar, en estos momentos? Porque ay, yo premio el esfuerzo, mucho. Ahí está, colocamos en el molde y mandamos al horno moderado. Esta va a demorar un poco, ¿eh? 45 minutos, capaz que 50 también, ¿eh? Pero va a quedar con un colorcito dorado, dorado. ¿Qué querías? ¿Una cuchara? Sí. Un colorcito dorado, dorado, tan, tan bueno. Y vos pensaste que yo me olvidé de la mermelada. ¿Pensaste eso de mí? Yo no. ¿No? Porque yo sé la receta. La estudié toda la mañana. Bueno, mira, vos, acá no tenemos que mezclar la mermelada. Queremos que cuando vos cortes, te encuentres con un toque así de mermelada, pero no todo. Entonces, podés, si querés hacer la mezcla en el mismo bowl, con cuidado, viste, como que le vas dando así una vueltita nada más. O directamente en el molde, mira lo que haces. Para mí es mejor así, ¿eh? Es más seguro, capaz. Sí. Pones así como unos copetines, ¿ves? De mermelada. Y no van a quedar así como groseros. No, ahora le damos la vuelta, digamos, el twist. Esto sí que es un twist. Es más, con la parte... Qué vocabulario. Pero esto sí es literal. Mirá. Mirá lo que hacemos, ¿ves? Qué bien. Vas como mezclando, pero mezclando sin mezclar. Es eso, ¿eh? Vas a encontrar con esa parte más húmeda. Esa parte húmeda, un toque ácida también, sí, según la mermelada que vos elijas. ¿Por, eso ¿por me qué parece... durazno, Cata? No, porque me gustó. Me gustó. Pero puede ser... toda la combinación de durazno, harina de maíz, sí, vino, sí, blanco. Sí, sí. Claro, me parece que como que, como que va muy bien. Pero ya les dije, ustedes pueden usar la mermelada que tengan ahí a mano. Cualquier sabor queda bueno. Incluso, mirá, el director dice, ¿mermeladas combinadas? Sí, claro, mermeladas combinadas también. Ahora, cuando vos lleves al horno y vos ya movés la tortera, sí, y nada se mueve, ya está todo bien, pero te parece que está crudo, es por la mermelada, no te preocupes. Esa parte siempre va a quedar más húmeda, incluso a la vista va a quedar como el aspecto. Y acá además son del mismo color, va a quedar como el aspecto de que está crudo, pero en realidad es el toque ese de mermelada. No la sigas cocinando y cocinando porque te va a quedar así. Dura, dura, dura la torta, ¿eh? Me voy al horno. Andate al horno, Emi. Porque así arrancamos con este pan que también es muy fácil y es riquísimo. Tiene un toque dulzón, pero el toque dulzón de la harina de maíz propiamente dicho, ¿no? También. El azúcar acá es más que nada para leudar, para ayudar a que todo esto tome vuelo, digamos, ¿eh? Vamos a necesitar otro bowl, capaz, Emi. Dale. Miren esto. Esto sí quiero que lo vean. Se lo voy a mostrar a Pato. ¿Ven cómo la levadura ya espumó? No hace mucho tiempo que está, miren cómo... Ahí está. Eso está reviviendo, digamos. No, lo hacemos, no lo hacemos siempre este paso, ¿eh? Porque es levadura seca, pero ya les digo, como este pan es un poquito más, más pesado, capaz un poco más denso, usamos harina de maíz, no usamos solo harina común, te va a facilitar, te va a ayudar. Así que la vamos como despertando así. Pero la vamos a agregar ahora en un minutito, mirá. Vamos a mezclar acá las harinas primero. Como si fuera harina integral, digamos, también. Claro, porque viste que siempre cuando usamos harina, solo harina de maíz, puede quedarnos un poquito... Duranga. Un poco duranga. No quería usar el... porque después me dicen que... Pero... Ahí va. Vamos con la... Que uso palabras que no corresponden. No, ¿quién te habrá dicho eso? Qué atrevido. No, la harina de maíz queda muy buena con... Hemos hecho incluso algunas tortas, pero que llevan o más líquido, que después en el horno se hidrata y queda bien, porque si no queda como muy rasposa, ¿no? Es verdad. Y no te olvides que estamos haciendo un pan. Un pan que perfectamente puede ser, como yo te comentaba hoy, puede ser parte de tu desayuno, porque está buenísimo, tiene muy buenos ingredientes. Vamos a usar una mezcla de aceites, atenti, que no solo le va a dar un toque de sabor, también aprovechamos las cualidades y las propiedades de los dos aceites. Perfecto. Eso se usa mucho en algunos tratamientos. Girasol y oliva en este caso. Girasol y oliva. Puede ser maíz también. Eso se usa mucho en algunos tratamientos que necesitamos ciertos ácidos grasos y entonces se hacen mezclas para poder, poder tenerlo. Muy bien. Bueno. ¿Voy con las especias, querés? Harina, sí. Bueno. Harina común. Harina de maíz. Voy a ir con la piquita esa de sal. Ahí está. Pimienta. ¿Y se acuerdan las dos cucharitas de azúcar que nos habían quedado ahí pendientes? Bueno, van acá también. Y un poco de orégano. ¿Cómo la ves ahí de orégano o más?
No. Estamos pará, bien, ¿no? Pará, déjame mezclar un poco. Puede ser otra hierba también, ¿eh? Tomillo. Pero una hierba suave. No diría. Romero, por ejemplo, que es muy invasivo. El romero yo acá lo evitaría, pero porque es como, viste, se apodera mucho. Panceta, de... ¿viste? Siempre con la pero panceta acá, de... la idea es fija el cuadro de la panceta. De la panceta, ¿eh? Acá no. Ay, Dios. ¿Algún día van a dejar de pedir panceta o no? No. No. Bueno, acá en este caso no aplica. Puede ser después del pan pronto ponerle una macetita para comerlo. Dale, ponele un toquecito más. ¿No? 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 Ahí está, muy bien. Una hierba suave. Puede ser fresca también. Un tomillo le quedaría súper bien. También acá. Ahí está, listo. Mezclamos y ya está. Ahora, ¿vamos con los aceites? Dale, y nos falta el agua, ¿eh? Y nos falta el agua. ¿Dónde la tenés escondida, Catalina? No, yo no la tengo. Vamos con los aceites, ¿eh? Que los mezclamos primero en el centro. Ah, hacemos ahí pero como, me estás engañando. Como un huequito. Me estás engañando. No, la puse de levadura el agua. Ah, claro. 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 ¿Dónde está el cerebro? Paparata. ¿Quién? ¿Vos? Yo, ¿no? Claro. Y yo el agua no sé. Hacemos como un huequito en el centro, colocamos los dos aceites y ahora sí vamos con la levadura, el agua y esa pizquita de azúcar que pusimos y vamos a empezar a mezclar. Muy, pero muy bien. Y nuestro amigo Martín Pacheco, ¿está ahí? ¿Estás ahí, Martín? No está. No está, lo habrá agarrado la lluvia. La tormenta. Lo habrá agarrado la lluvia, Martín, no me digas. Bueno, aprovecho para, Cata, que me ayudes a mandar un beso enorme que tengo que mandar hoy. ¿A quién? ¿A quién? A mi amor, a mi televidente preferida. ¿A quién? Al amor de mi vida. ¡Ay, se está destapando! ¿A dónde? Al amor de mi vida, para vos, Wada. Un beso enorme que está enfermita y nos está mirando. Beso a Guadalupe, pero pensé que me ibas a tirar un notición acá. No. Ay, pensé que... Todo mi amor es para ella, para la más linda. Para, vos te das cuenta que las televidentas esperan esa noticia con ansias, ¿no? No creo que esperen eso. Tendrán muchas cosas mejores que esperar que eso, Cata. Por favor. Mirá, no te hagas el modesto porque... Vamos a meter mano ahora, ¿eh? Sí. Perfecto, dale. Mirá, sí. Metamos mano y no lengua, dale. Metamos mano en la masa. Manos en la masa. Es la manera que vos te vas a dar cuenta si le falta líquido o no le falta líquido. Me llevo la tabla, ¿querés? Bueno, llévate la tabla. Dale. Y el batido también tiene luz. Bueno. Así que acá vamos a formar un bollo, como hacemos siempre. Pero la verdad que lo más fácil es usar tus manos para darte cuenta si cómo está. Tiene que quedar una masa tierna, ¿eh? La veo bien, ¿eh? Yo le veo que le falta un poco ¿sí? de líquido, sí. Dale, tengo acá por las dudas. Por suerte tenemos ahí. Bueno, y vamos a formar un bollo. Hoy agua que no va, falta, ¿no? Por supuesto, hoy agua sobra. Que va a descansar, como todas las masas que tienen que leudar. Va a descansar un rato, duplica su tamaño. Igual no esperes una masa super fluflu. Bien. Ah, no. Porque esta, acordate que es más pesada. Incluso el pan, cuando lo vean, se van a dar cuenta que la miga es más apretadita. Dale, pone un poquito, Emi. Está. Bien poquito, ¿no? Bien poquito, porque acá más vale ir agregando a poco, después tienes que agregar harina, te va a quedar más duro, en fin. Ahí está, yo creo que con eso estamos súper bien. Formamos el bollo, lo dejamos tapadito, dejamos descansar, como hacemos siempre con los panes. Este sí, cerquita del horno, calentito. Este sí, le necesita damos cariño. El mimo de la masa. Perfecto. Ahí está. Listo, pronto, ahí va a acomodar. Qué aroma que tiene, ¿no? Ya la masa sin cocinarlo, cuando cocine va a invadir toda la casa. Va de aroma al orégano, divino, sobre todo. Divino, divino, divino. Listo, se va a descansar esta masa, por supuesto que tenemos una que ya está descansada. Mirá. Pero vamos a hacerla así. La magia, Cata, mirá, la magia de la tele. Bueno, magia, andá destapando esto que me voy a lavar las manos. Dale, voy destapando entonces. Mirá cómo viene esta. Está para desgasificar. Esta es la masa igual, la misma receta que preparamos recién, la misma. Claro, que está en un bowl pequeño, claro, que ahí como justita. Voy a buscar un poco de harina, ¿eh? Dale, perfecto, iba a eso. ¿Querés? Bueno, yo voy. Dale. Pero mirá cómo quedó bien tiernita, ¿eh? No, divina la masa. Miren el color. Bueno, esto nos va a dar un pan bien amarillo, ya te digo, con un... Dejo dulzón, pero que no es dulce. Perfectamente combina para hacerte un sanguchito. ¿Querés hacerte un sándwich sí. de jamón? De rúcula y tomate, quiero yo. ¡Justo! Mirá, él es actor. Es un actor. Voy a correr un poquito acá.
Ahí está, vamos a amasar un poco. No mucho, no necesita mucho amasado esta masita. Y le vamos a dar la forma que quieras. Pueden ser pancitos pequeños también, individuales. Pasame una asadera, por Dale, favor, Emi. Voy con eso. Podemos hacer un pan redondo, podemos ponerlo en molde de pan y nos queda con la forma característica. Mirá, yo lo voy a hacer así, como un solo pan. Incluso ¿un cortecito puede ser, arriba? Algunos cortecitos. Incluso puede ser tipo focaccia, también, quedaría muy bien. ¿Cómo? ¿Perdón? Tipo focaccia. Focaccia, ah, me gusta. Lo hacemos plano así, queda muy bueno. Ahí está, listo, mirá, lo llevamos a una plaquita o a una asadera, a lo que vayas a llevar al horno. Y te digo, si te cuento un secretito, sí. Si vos esto lo dejás, ahí, ya lo amasamos, ¿no? Lo dejás, antes de llevarlo al horno, lo dejamos que leude de nuevo, te va a quedar de novela, Emilio. ¿Está? Así que vamos a hacerle unos cortecitos, que aunque son... El corte siempre me complica un poco, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo es el corte? ¿Hay que hacerlo bien profundo? No, es más sesgado. Bien, es más bien superficial, no. Lo del sesgado o lo de derecho o lo de cuadraditos... Porque viste que lo cortás y cuando lo cortás en frío te queda lindo, pero después cuando se cocina te queda medio desparejo. Claro, mira, es más, mira, acá ahora que lo vamos a cortar así en cruz, ¿sí? Este pan se va a abrir. Vas a ver que el que ya tenemos listo, este cuadradito, obviamente, cuando crece, se abre y ahí en realidad es como vos quieras que luzca después. Okay. Si vos querés que quede más parejo, hacele solo de un lado, tiqui tiqui y ya está. ¿Ah? Como lo que utilizamos hoy en desayuno, por ejemplo, para claro, hacer relleno. En desayunos hoy los hicimos así, sesgaditos. Con tres cortes nomás. Y nada más. Perfecto. Eso es para darle, es un aspecto para darle qué rico aspecto que estaban, ¿eh? No sé si lo vieron, pero estaban espectaculares. Tenían los pancitos todo, rellenos volaron. Un éxito, Emilio. Hasta el Gucci que nos estaba mirando le encantaron. Beso para el Gucci que sigue la receta. Lo vamos a invitar a cocinar a ver una especialidad. Quiero saber cuál es la especialidad del Gucci para que cocine acá. Lo que venga a cocinar, ¿eh? Bien, dale, tenés que cocinar entonces. Sí, ¿eh? Sí. Tenés que preparar algo con nosotros. Bueno, y puede cantar un tema nuevo también, algún temita acá a compartir sí, con nosotros. Sí, 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 totalmente. Les paso un tip con respecto a los panes. Si antes de llevarlo al horno lo pincelamos con agua, vamos ¿sí? a lograr que la costra quede bien crocante. Ah, me gustó, ¿eh? ¿Querés hacerlo ahora? Sí. Bueno, eso por eso, según para qué lo vayas a usar. Este pan amerita una costra crocantona, así que con un poquito de agua e incluso podemos poner unas gotitas de aceite, pincelamos y mandamos al horno. Pero ahora, yo quiero saber una cosa, Emilio. Sí. Ay, no me hacen compromiso. Ya me hablaste del amor, me hablaste del sushi de ayer. No, relájate, no es ningún compromiso. Yo quiero saber una cosa. ¿Cómo hago para conservar las hierbas sí. más frescas? Por yo más te cuento tiempo. Ahora, mira. ¿Sabes cómo? Sí, te cuento. ¿Quién ver? Bueno, vamos a ver el cortito entonces. ¿Cómo conservar las hierbas frescas? Nada como el color, sabor y aroma de las hierbas frescas. Generalmente, compramos el paquete y usamos solo un poco. El resto termina perdiendo esa frescura y eso es una lástima. Si vas a usarlas en los próximos días, guardarlas en un vaso con agua en la heladera funciona muy bien. ¡Como un florero! Si pensás guardarlas por un tiempo mayor, cortalas, lavalas y secalas bien para empezar. Una manera es llevar al freezer un recipiente con papel absorbente mojado solo por algunas gotas de agua. Coloca las hojas, tapa con otro papel y volvé a salpicarlo con agua. Es importante, como todo lo que va al freezer, cerrarlo bien. Otra forma es colocar las hojas bien secas en una asadera y llevarla al freezer. Esperá a que se congelen. Cuando estén prontas, guardalas en bolsas con cierre. Asegúrate de sacarle el aire. No olvides poner la fecha de cuando lo hiciste. De esta manera, siempre vas a tener a mano un toquecito para hacer tus comidas más ricas. Bueno, ahora sí, ya lo sabés, ya tenés unos buenos datos para conservar tus hierbas y tenerlas siempre frescas a mano. Pasa ahora que en algún momento abundan más las hierbas, así que aprovechás y la guardás. Y la guardás y la tenés siempre, siempre cuando no hay. Disponible. Bueno, ahora sí, pincelo con agua. Para que quede crocante. Para que quede un poco más crocantón. Crocante. Crocantón, ahí está. Y lo llevamos al horno o si querés, ya te digo, puedes dejarlo que leude. Qué lindo se ve, Cata, ¿eh? Se ve sí, crudo, ¿no? Sí, igual ya te digo, ¿eh? Esto con el horno se van a abrir esos cuadraditos y va a quedar este, rústico, como le gusta a Maggie. Rústico, ahí está, me encantó. Bueno, Emi, llévate al horno. Dale, me voy al horno. Y yo voy a buscar el pan que ya tenemos pronto y la torta que ya tenemos lista porque quiero que la vean. A ver qué te ayudo.
quiero que la vean por dentro, sobre todo. El pan está tibiecito, miren. Esto es lo que yo les comentaba hoy. ¿Ven cómo se abren los cuadraditos? No escucho los aplausos, ¿eh? Ni el color del pancito. No, espectacular. Y acá tenemos la torta, ¿eh? Dulce y salado. Ahí está, vení, Emi, vamos a la mesa. ¿Por qué arrancás vos? Vení. ¿Por qué arrancás? Voy a cortar... Creo que me voy a cortar un pedacito de torta. Ay, sanguchito. ¿Pero tenías rúcula y tomate justo? Justo, no te digo. No te puedo creer. Hoy voy a usar este pan, lo voy a usar como para... puede ser una entrada, mira lo que te digo. Una picadita saludable, ¿querés? Sí. También, ¿eh? Un tentempié. Un tentempié. Puede ser merienda también. Esa palabra que tanto me gusta. Ya sé. A mis hijos les encanta que les haga brusquetas de tomate. Sí. Tipo para la merienda, por ejemplo. Que no tiene por qué ser así el típico, ¿no? Bueno, a eso les gusta muchísimo. Perfecto. Mirá este pan. Mira, claro, ahora le doy vuelta para que lo vean todos, ¿eh? Y qué linda amiga se le ve. Mirá la amiguita como que... Ah, ahí está. Mira, ¿ves? Con la costra crocante. Crocantón. La miga, que es bastante densa, pero muy suavecita. Bueno, y hoy usamos unos lindos tomates y unas lindas hojas de rúcula. Pero no quiero dejar de agradecer al Mercado Agrícola de Montevideo y en especial a quien nos ha brindado la fruta y la verdura y va a hacerlo durante toda la semana, que es Domingo Moiso, Feria Vegetal, y los espera a todos ustedes en el Mercado Agrícola con los mejores productos de calidad. Una atención de primera. Una atención una de primera. Claro, los productos de Emilio te vienen directo de la granja a tu casa, a tu mesa. A ver, no puedes pedir más. Date una vuelta por el Mercado Agrícola. El Mercado Agrícola de Montevideo. ¡Un paseo! ¡Qué da gusto! Muy bien, gracias a todos. Cata, y mandarle un beso grande a todas las chicas de amor mío, que ayer fue el día... Ayer fue el día del estilista. El día del estilista, así que tanto nos cuidan. Grande, a Mónica, a Paola... A Juli. A Juli, por supuesto. Entonces ellos, un beso enorme. Ay, está calentito el pan todavía. Que hacen magia con nuestras cabezas. Voy a cortar un pedacito de torta yo, ¿eh? Bueno, está calentito. Voy a armar rápidamente, mira así, y muy fácilmente. Hoy solo con tomate y rúcula, pero perfectamente podremos agregarle algún quesito... Algún queso de untar también. Uy, mirá cómo está esto, Cata. La humedad que tiene. ¿Ves? Ahí se ve la mermelada, mirá. Mirá. Voy a seguir cortando, ¿eh? Porque ya veo que todos quieren comer acá los compañeros, ¿eh? ¿Mostraste? Mirá. Ahí se vio. ¿Ves? Miren la... Y no es que está crudo, ¿eh? Es la mermelada. Nuestro claro. Marmolado. Sí. Bueno, unas ya lo voy a cortar para todos, si te parece, Cata, ¿eh? Sí, sí, como no me va a parecer. Te gusta agasajar a los compañeros. Lo haces a menudo. Ahí está, listo. Ya tenemos casi todo pronto y terminado. Voy a colocar esto aquí. Ahí está. Mira la torta y las almendritas. Hacemos un cambio, ¿eh? Ese para mí. Este para mí. Vos sos más de los salados. Más saladito. Yo. Bueno, esta torta, te digo, promete y mucho. Tenés que probarla porque realmente no puede más de buena. Vamos a repasar las dale que quiero recetas. Tener todos los ingredientes anotados. Seguro que la gran mayoría los tenés ahí guardados. Dale, vamos a tomar nota de lo que vamos a necesitar. Para el pan de maíz, 300 gramos de harina, 200 gramos de harina de maíz, una cucharita de azúcar, dos cucharitas de azúcar para la mezcla después, 175 centímetros cúbicos de agua tibia, 25 gramos de levadura, 50 mililitros de aceite de oliva y 50 de aceite de maíz. Un poco de pimienta y orégano seco. Y para la torta de maíz, de harina de maíz y mermelada, una taza y media de harina, dos tercios de taza de harina de maíz, una cucharada de polvo de hornear, dos tercios de taza de almendras picadas o fileteadas, media taza de aceite, una taza de azúcar, dos huevos, media taza de leche, media taza de vino blanco. Opa. Y 100 gramos aproximadamente sí. de mermelada del sabor que más te haga feliz. Eso es un poquito a gusto también, ¿no? Si le querés poner un poquito más de mermelada. Sí, 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 total. Y para esa mamá que se preocupa por los niños, acá te dice, vino blanco, lo quisiera sacar, lo puede sacar, ¿no? Puede sacarlo, sí, pero ahí tenemos que agregar un poquito más de agua. Esta no es como, no es para los niños, digamos. Por eso, ¿eh? Ahí va. Pero ahí tendrías que cambiar, o por leche o por agua, esos 100 mililitros, esa media taza de vino. Perfecto, ¿va? Aclarado entonces. Aclarado, bueno, entonces vamos a probar esta receta si nos encontramos mañana, Emilio. Mañana, ¿qué vamos a preparar mañana? Mañana tenemos... Me gusta esta pregunta, este momento lo disfruto. Ah, porque te gusta agarrarme desprevenida, sí, pero a mañana. Ver, ¿cómo te agarré hoy? Mañana, jueves, yo ya sé que tengo una ayudita. Claro, mañana... Mañana con Avanti vamos a preparar dos maravillosas recetas dulces, pero
de pastelería, así, una cosa de loco. Como que viajamos a Francia, más o menos. No, impresionante, no te las pierdas, ¿eh? Mañana nos encontramos 11:30, como todos los días, acá. Chao, que pasen bien, que tengan buen día. Tenés paraguas, ¿no?